Permítame que añada que no acabo de entender, como la mayoría, la configuración de la medida anunciada ayer por la mañana por el Gobierno para dejar salir a los niños del confinamiento. Una cosa es que se controlen sus paseos y en todo momento deban estar acompañados y guardando la separación conveniente, pero no creo que limitar la salida de los niños a que acompañen a sus progenitores a la compra sea la mejor idea, porque inevitablemente se van a generar viajes innecesarios a supermercados u otros establecimientos, congestionándolos innecesariamente. Y pretender que los niños se muevan en espacios cerrados, despacio y ordenadamente, como lo haría un adulto, es poco menos que un desiderato. ¿Cuánto más fácil y seguro es permitir un corto paseo moderado en compañía de los padres? Por eso me alegro de que hayan rectificado. Pero me da la sensación de algo que es un síntoma. Me parece que en la búsqueda del equilibrio entre una situación insostenible de unos niños, unas niñas que llevan más de un mes encerrados, junto a la necesidad de cumplir la palabra dada por el presidente en el sentido de dejarle salir, frente a la intransigencia de los expertos médicos que no se quieren pillar ni el dedo meñique, no dieron precisamente con la solución más viable.